Hola, soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita y las notificaciones para que así suene su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. Recuerden que estoy subiendo videos 4 veces por semana con lindas decoraciones para Navidad, ideas para regalar también en las próximas fiestas o para cualquier ocasión y muchas cosas más. Hoy vamos a trabajar un hermoso bolso tejido a crochet o ganchillo de Hello Kitty. Es súper fácil de elaborar y en muy poco tiempo ustedes van a poder tener un hermoso regalo. Para esto vamos a utilizar los siguientes materiales. Hemos utilizado aproximadamente unos 100 gramos de lana color blanco, restos de lana color palo rosa, color amarillo, color negro, crochet o ganchillo de 3 milímetros y aguja de lana. Para nuestro bolso vamos a utilizar este crochet de 3 milímetros y vamos a empezar con esta lana color blanco. Vamos a tejer primero el nudo corredizo de esta manera y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, 1, 2, que equivalen a medio punto alto, aquí no tejo en el siguiente y vamos a tejer, ahí van 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, medios puntos altos. Vamos aquí en el mismo lugar, tejer 1, 2, 3, 4 puntos, 4 medios puntos altos y ahora llegamos hasta la esquina para repetir nuevamente 4 medios puntos altos. Estamos empezando trabajando la base de lo que va a ser este bolsito. Ya llegamos a la esquina y aquí tejemos nuevamente 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Aquí donde empezamos cerramos deslizando el punto. 1, 2 cadenas, vamos a tejer medios puntos altos hasta llegar donde tenemos los aumentos para volver a trabajar los aumentos. Entonces estamos avanzando, ya llegamos aquí donde tenemos los aumentos y vamos a tejer 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar. Siguiente, 1 y 2 medios puntos altos en el mismo lugar. Siguiente, 1 y 2 medios puntos altos en el mismo lugar. Siguiente, 1 y 2 medios puntos altos en el mismo lugar. Ahora ya no hacemos aumentos y llegamos al otro extremo donde inician los aumentos para hacerlos igual que aquí, de esta manera. Ahí está, justo aquí estamos donde están los aumentos, 1 y 2 medios puntos altos en el mismo lugar, 1 y 2 medios puntos altos en el mismo lugar, 1 y 2 medios puntos altos en el mismo lugar, 1 y 2 medios puntos altos en el mismo lugar. Aquí hemos terminado la segunda vuelta o carrera y volvemos una vez más 2 cadenas que equivalen a medio punto alto y vamos a tejer sin ningún aumento hasta llegar aquí a la altura donde tenemos los aumentos. Entonces, hemos llegado aquí nuevamente donde teníamos los aumentos y vamos a hacer 1 y 2 medios puntos altos en el mismo lugar. Siguiente, 1
y dos medios puntos altos en el mismo lugar. Siguiente, uno y dos medios puntos altos en el mismo lugar. Siguiente, uno y dos medios puntos altos en el mismo lugar. Siguiente, uno y dos medios puntos altos en el mismo lugar. Siguiente, uno y dos medios puntos altos en el mismo lugar. Siguiente, uno y dos medios puntos altos en el mismo lugar. Ahí acabaron los aumentos y ahora vamos a tejer sin aumento hasta llegar igual donde tenemos aquí los aumentos para tejer igualito que aquí. Bien, entonces aquí y nuevamente uno y dos en el mismo lugar, así hasta llegar aquí. Entonces, miren, aquí ya llegamos, hemos trabajado igual aquí que igual acá, y entonces nos vamos a deslizar nuevamente una dos cadenas que equivalen a medio punto alto, y voy a tejer en esta oportunidad medios puntos altos, pero pasando dos aumentos, porque luego, para darle una forma más ovalada, vamos a tejer puntos altos en los extremos. Entonces, miren, ahí están viendo, son solamente medios puntos altos, ya llegamos a donde están los aumentos, y aquí no voy a hacer ahorita aumento hasta pasar un grupo de dos aumentos. ¿Ven? Miren, aquí están el grupo de los dos aumentos. Hasta aquí voy a tejer, miren, ahí está, hasta aquí vamos a tejer, y ahora lazada, y en el siguiente un punto alto en el mismo lugar, un segundo punto alto. Siguiente, un punto alto en el mismo lugar, un segundo punto alto. Siguiente, un punto alto en el mismo lugar, un segundo punto alto. Siguiente, un punto alto en el mismo lugar, un segundo punto alto. Voy a mirar aquí que estos dos de los aumentos, así, no voy a hacer aumento. Entonces aquí me falta solo uno más. Un punto alto y un segundo punto alto en el mismo lugar. Voy a contar cuántos he tejido. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos altos, los dos en el mismo lugar. Ahora voy a tejer sin aumentos medios puntos altos. Medio punto alto sin aumento hasta llegar a la altura. ¿Ven? Sin aumento es para que aquí me quede más ovalado. Hasta llegar aquí tenemos el primer aumento, no, el segundo aumento no, hasta llegar a esta altura. ¿Ven? Entonces, medios puntos altos. Ahí estoy avanzando para que ustedes lo puedan elaborar. ¿Bien? Y vean claramente. Vamos a avanzar para que vean dónde van a empezar a trabajar. Aquí tenemos, miren, un aumento hasta aquí. Bien, ahí están los dos aumentos de la vuelta anterior, hasta ahí sin aumento. Y ahora nuevamente un punto alto y un segundo punto alto en el mismo lugar. Siguiente, un punto alto, un segundo punto alto en el mismo lugar. Siguiente, un punto alto, un segundo punto alto en el mismo lugar. Entonces, vamos a tejer igual 5 aumentos como aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Y todos esos con puntos altos. Ahora, vamos a terminar con medios puntos altos sin ningún aumento, hasta llegar aquí donde nos vamos a deslizar.
Vamos a acomodar acá. Ahí está. Entonces nos va a quedar así, más ovalado. Ahora, una, dos cadenas que equivalen a medio punto alto. Voy a tomar la hebrita solamente de atrás y voy a tejer medios puntos altos hasta llegar al lugar donde tenemos los aumentos. Bien, entonces estamos tejiendo así, tomando solo la hebra de atrás hasta llegar aquí donde tenemos los aumentos. Ahí está. Y una vez que hemos llegado aquí donde tenemos los aumentos, voy a tejer uno, dos medios puntos altos aquí en el mismo lugar. En el siguiente, un medio punto alto sin aumento. Siguiente, uno y dos medios puntos altos en el mismo lugar. Siguiente, un medio punto alto sin aumento. Siguiente, uno y dos en el mismo lugar. Siguiente, uno sin aumento. Ahí está. Siguiente, uno y dos en el mismo lugar. Siguiente, uno sin aumento. Siguiente, uno y dos en el mismo lugar. Ahora ya no voy a hacer ningún aumento y vamos a continuar así hasta llegar aquí donde tenemos los aumentos para tejer exactamente igual. ¿Cuántos aumentos he hecho? Uno con aumento, uno sin aumento. Uno con aumento, uno sin aumento, uno con aumento, uno sin aumento. Uno con aumento, uno sin aumento, uno con aumento. Y a partir de aquí ya no hay aumentos, como les repito, hasta llegar a la altura donde aquí tenemos los aumentos. Bien, entonces ya estamos llegando aquí nuevamente y vamos a repetir como les dije. Un punto, medio punto alto, segundo en el mismo lugar, uno sin aumento, nuevamente uno y dos en el mismo lugar, siguiente uno sin aumento, siguiente uno y dos en el mismo lugar, siguiente uno sin aumento, siguiente uno y dos en el mismo lugar. Y a partir de aquí ya no vamos a hacer aumentos. Bien, entonces nosotros vamos a terminar así de dar esta vuelta. Y a partir de aquí, esta es la primera hilera de subida, por decir así, del bolsito. Entonces llegamos acá y en lugar de deslizarnos vamos a empezar a trabajar en espiral. ¿Esto qué significa? Que aquí yo voy a tejer el medio punto alto. Si desean ponen un marcador, pero en realidad se va a notar ligeramente donde uno ha empezado a tejer de esta manera. Pero si quieren ponen un marcador. Bien, entonces vamos a tejer así, medios puntos altos sin hacer ningún aumento hasta llegar aquí donde tenemos los aumentos. Bien, entonces miren, hemos llegado aquí donde están los aumentos y vamos a tejer un medio punto alto, segundo medio punto alto en el mismo lugar, el siguiente medio punto alto sin aumento, siguiente medio punto alto sin aumento, y aquí un medio punto alto y dos en el mismo lugar, siguiente uno sin aumento, dos medios puntos altos sin aumento, y en el siguiente uno y dos en el mismo lugar. Nos damos cuenta porque el aumento es justo sobre el aumento de la vuelta anterior. Uno, dos sin aumento, y en el siguiente uno y dos en el mismo lugar.
Y nuevamente, 1, 2 sin aumento. Y aquí en el siguiente, 1 y 2 en el mismo lugar. Ya a partir de aquí no hay aumentos, entonces nos vamos así sin ningún aumento hasta llegar aquí donde repetimos lo mismo que acá. ¿Bien? O sea, lo mismo que hemos tejido aquí, lo vamos a tejer aquí. Entonces, recuerden, tejimos aquí y aquí igual. Igualito aquí, igualito aquí, aquí sin aumento. Hemos llegado donde comienza de nuevo la vuelta. Recuerden que estamos tejiendo en espiral. ¿Cómo nos damos cuenta? Si nos damos cuenta porque aquí se nota la unión aquí abajito. Pero si no, pueden colocar un separador para que se den cuenta. Entonces, vamos ahora a partir de aquí, de esta vuelta, que viene siendo la tercera hilera después que hemos subido la base del bolsito, ¿no? Es la tercera hilera, después de, sin contar la base. Vamos a tejer así, medios puntos altos en espiral, hasta tener la altura deseada. En este caso, para este crochet de 3 milímetros, y esta lana que es adecuada para este crochet, el número no les indico porque la lana que compro no viene con número, pero si lo ven ahí se nota claramente el grosor. Entonces vamos a trabajar de 13 a 14 hileras sin ningún aumento. La idea es que haga la altura de la cara de nuestra gatita Kitty. Bien, entonces si trabajamos con un hilo más delgado o con una lana más gruesa, es la altura de lo que sería la carita, la cabecita de la gatita, ¿no? Entonces eso es fácil darse cuenta porque pues ahí vamos a tener el tejido y nos vamos a dar cuenta cuál es la altura adecuada dependiendo del grosor de lana o hilo que estemos usando. Bien, en mi caso he utilizado aproximadamente 13 hileras sin aumentos. Entonces, yo aquí he tejido las 13 hileras sin aumentos. Vamos a contarlas. Hasta aquí se nota el aumento y a partir de aquí ustedes ya no ven ningún aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 vueltas sin ningún aumento. Repito, es porque en el caso de mi lanita y mi tejido, yo al formar así, que es lo que voy a hacer para empezar a formar las orejitas, me hace el tamaño que yo considero la altura de lo que va a ser la carita de la gatita. Bien, entonces tomamos aquí y nos deslizamos. Voy a cortar la lana, escondo la lanita para trabajar las orejas. Entonces, aquí tenemos nuestro tejido y yo voy a hacer la entradita para formar, ¿no?, la cabecita del bolsito. Vamos a contar si desean, pero va a variar dependiendo del grosor de la lana, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntitos. 7 puntos es lo que van a entrar aquí, así de esta forma. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a pasar aquí el crochet de esta manera y voy a empezar a tejer. Esto va a ser ahí, que es lo que va a hacer que forme así la carita o la cabecita. Entonces voy a empezar a tejer primero para unificar así una hilerita de base con puntos bajos, de esta manera. Bien, entonces vamos a tejer aquí esta hilerita de puntos bajos. Vamos a primero unificar y luego vamos a empezar a tejer las orejitas hacia este lado. Bien, entonces así voy a tejer puntos bajos hasta llegar al otro lado, donde tengo que hacer el mismo doblez de los 7 puntitos hacia adentro para
formar las orejitas. ¿Cómo sé dónde es? Porque pongo mi tejido así plano y cuento acá los puntitos y es ahí donde yo voy a formar. ¿Ven? Entonces, miren aquí. Yo ya voy a hacer otra vez el doblez. ¿Cómo me doy cuenta? Tengo así mi tejido. Y aquí voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí voy a pasar y voy a tejer el punto bajo. Y ahí me doy cuenta pues porque están los dos laditos iguales. Bien, entonces voy a dar la vuelta tejiendo puntos bajos hasta llegar aquí a una cierta altura, porque ya voy a empezar a trabajar lo que sería aquí la orejita. Una orejita para acá y la otra después la vamos a hacer para este lado. Bien, entonces vamos a terminar, llegar hasta que lleguemos a la altura donde queremos que empiece la orejita. Entonces, miren, aquí vamos a contar los puntos para las orejitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hasta aquí. Y luego vamos a contar igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a tejer hasta aquí con medios puntos altos. Bien, entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta aquí. Y ahora empezamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, aquí lo que sería la parte posterior de la orejita. Vamos a unir aquí este ladito de esta manera. Ahí nos vamos a deslizar y vamos a tejer nuevamente aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a girar y continuamos ahí hasta llegar a este lado, porque nosotros vamos a empezar a disminuir porque queremos que pues las orejitas queden en punta. Bien, entonces ahí está, vamos aquí, aquí nos vamos a deslizar. Ahí está. Y ahora vamos a tejer acá medio punto alto, siguiente medio punto alto sin terminar. Siguiente medio punto alto sin terminar, cierro todo junto. Siguiente medio punto alto completo. Siguiente medio punto alto sin terminar. Siguiente medio punto alto sin terminar. Cierro todo junto. Nuevamente. Medio punto alto completo. Medio punto alto sin terminar. Siguiente medio punto alto sin terminar, cierro todo junto, medio punto alto completo, nuevamente,
medio punto alto sin terminar, siguiente medio punto alto sin terminar, cierro todo junto, medio punto alto completo, medio punto alto sin terminar, siguiente, medio punto alto sin terminar y cierro todo junto. Vamos a cerrar aquí donde hemos empezado y vamos a volver a tejer aquí un medio punto alto y en el siguiente medio punto alto sin terminar, siguiente medio punto alto sin terminar, cierro todo junto, siguiente medio punto alto sin terminar, siguiente medio punto alto sin terminar, cierro todo junto. Miren, ahí ya se formó la orejita. Y vamos a terminar aquí. Medio punto alto sin terminar, siguiente medio punto alto sin terminar, cierro todo junto, medio punto alto sin terminar, siguiente medio punto alto sin terminar, cierro todo junto. Ya aquí he dado la vuelta. Vamos a cerrar aquí deslizando el punto y con esto tendríamos formada la orejita de nuestra gatita. Voy a cortar acá la lanita. Cerramos deslizando. Vamos a trabajar la otra oreja. Entonces, aquí vamos a empezar la siguiente orejita y vamos a contar, si quieren, de aquí para acá o de atrás para adelante, como prefieran. Vamos a empezar a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí en el número 8, recuerden, empezamos a tejer la orejita. Bien, entonces una, dos cadenas que equivalen a medio punto alto y empezamos. Aquí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente, aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, entonces ya tenemos ahí los 8. Ahora aquí vamos a deslizarnos. Bien, como hicimos acá al otro lado. Ahora vamos a tejer aquí lazada y voy a tejer un medio punto alto. Siguiente medio punto alto sin terminar. Siguiente, sin terminar, cierro todo junto, siguiente, medio punto alto completo. Siguiente, medio punto alto sin terminar. El siguiente lo paso así y cierro todo junto. Siguiente, medio punto alto completo. Siguiente, medio punto alto sin terminar. El siguiente lo paso ahí todo junto. Siguiente, medio punto alto completo. Medio punto alto sin terminar. Siguiente, medio punto alto sin terminar. Cierro todo junto. Siguiente, lo paso completo. Siguiente, medio punto alto sin terminar. Siguiente, medio punto alto sin terminar. Cierro todo junto y que llegué aquí al borde. Me deslizo. Lazada. Aquí en el bordecito tejo un medio punto alto y ahora todo es pura disminución. Medio punto alto sin terminar, siguiente medio punto alto sin terminar, cierro todo junto, medio punto alto sin terminar, siguiente medio punto alto sin terminar, cierro todo junto, medio punto alto sin terminar, siguiente medio punto alto sin terminar, cierro todo junto. Medio punto alto sin terminar, siguiente medio punto alto sin terminar, cierro todo junto,
Y aquí cierro todo junto donde empecé. Y aquí tenemos la siguiente orejita. Voy a deslizar, cierro y escondo la lanita. Entonces, ya que tenemos ahí las dos orejitas, vamos a trabajar lo que va a ser la tapita para cerrar el bolsito. Vamos a hacer que cierre hacia la parte de atrás de la cabecita y aquí vamos a hacer luego la carita. Bien, entonces vamos a pasar aquí la lana y vamos a tejer con medios puntos altos. Una, dos cadenas que equivalen a medio punto alto y entonces voy a tejer medios puntos altos para hacer, como quien dice, la tapita del bolso que va a cerrar, como ya les indiqué, hacia la parte posterior, o sea, hacia la espalda de la cabecita, ¿no? Vamos a utilizar todo este espacio, todo el espacio donde no hay orejitas, para tejer los medios puntos altos. Vamos a tejer de ida y vuelta, ven ahí, unas 4 o 5 hileras para voltear la tapita que va a ir hacia atrás con un botón pompón y vamos a trabajar aquí la carita luego. Entonces, miren, yo aquí he tejido ya 1, 2, 3 hileras, voy a voltear mi tejido y voy a hacer una pequeña disminución hacia los dos lados, dos cadenas que equivalen al medio punto alto y aquí en el siguiente, 1 y ahí cierro todo junto. Luego voy a tejer sin disminución hasta 3 puntitos antes de terminar, en el que voy a hacer una disminución y voy a finalizar con el medio punto alto. ¿Ven? Miren, aquí estoy tejiendo más rapidito porque son solamente medios puntos altos. ¿Bien? Entonces, 1, 2, 3 puntos faltan. Medio punto alto sin terminar, el siguiente lo paso, cierro todo junto y el siguiente lo tejo completo. Hemos terminado la cuarta hilera. Una, dos cadenas que equivalen a medio punto alto y en el siguiente voy a hacer lo mismo. Medio punto alto sin terminar, siguiente sin terminar, cierro todo junto, voy a continuar tejiendo sin ninguna disminución hasta que me falten 3 puntitos. Esto es para que no quede tan abierto y solo tenga necesidad de ponerle un botón pompón y no tenga que poner 2 botones, pero podría también, si deseo, poner 2 botoncitos. 1, 2, 3 puntos, medio punto alto sin terminar, siguiente, medio punto alto sin terminar, cierro todo junto y el siguiente lo hago completo. Bien, ¿cuántas hileras tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5 hileras. Esto va a ir aquí por la parte posterior. Este va a ser la parte posterior del bolsito. Bien, todavía puedo tejer una hilerita más con disminución. Voy a hacer una última. Aquí está. Medio punto alto sin terminar. Siguiente, cierro todo junto. Siguiente, continúo aquí sin hacer disminuciones hasta que me queden 3 puntitos. Ahí está, 1, 2 y 3. Entonces, ahí el punto sin terminar. El siguiente, cierro todo junto. Finalizo con el medio punto alto. Bien, ya estoy como para hacer ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Aquí cierro y voy a cortar la lana para luego hacer el repasito del botón pompón y trabajar ya la carita y el lazo. Entonces, ahora vamos a tejer el botón pompón. 1, 2, 3, 4 vueltas. Y vamos a tejer puntos bajos dentro del botoncito, de esta manera. Yo lo estoy trabajando todo en blanquito. Si desean, pueden hacerlo en rosa, del color del lacito, pero yo en este caso, como el botoncito va hacia la parte posterior y he hecho toda la carita blanquita, estoy haciéndolo igual blanquito.
Entonces, es solamente tejer puntos bajos, mirando como hacia nosotros, hasta que el círculo se cierre completamente. Entonces lo vamos a coser al bolsito, como lo hemos hecho en muchos videos que tenemos. Si ustedes nos ven por primera vez, les recomiendo que vean nuestros videos de gorros, de bolsos. Solo tienen que poner Taller Manual Perú, bolsos, gorros, y les van a aparecer los videos tutoriales que pueden ver de nuestro canal. Bien, entonces así seguimos cerrando hasta que se forme completamente, se cierre la parte interior. Entonces, una vez que ya tenemos aquí el botón pompón, lo que vamos a hacer es coserlo. Vemos aquí a qué altura. Esta sería la altura en el centro y lo cosemos con agujita de lana. Esta manera. Y entonces vamos a trabajar ahora el moñito. Entonces, miren, ahora vamos a hacer el lacito y vamos a tejer así, nudo deslizado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Vamos a cerrar aquí donde hemos empezado, deslizando el punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas lazada. Voy a pasar por dentro y voy a hacer así unos puntos puff bien altos. 1, 2, 3, 4, 5. Cierro el punto y voy a repetir igualito. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro el punto y voy a repetir otro igual. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, ahora aquí voy a tejer un punto bajo y dos puntos bajos. Ahora nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos puff. Cierro el punto y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6, perdón, 5, vamos a contar ahí, 5, cierro y cierro el punto. Y nuevamente, 1, 2, 3, 4 y 5, cierro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Aquí un punto bajo y dos puntos bajos. Aquí donde empecé, donde tengo aquí las cadenitas de inicio, voy a cerrar deslizando el puntito. Bien, ahí está. Lo voy a deslizar. Y con esto yo ya tendría el moñito. Y aquí en el medio yo le voy a colocar una perlita. Vamos a cortar la lanita. Cierro, escondo la lana.
Como les digo, ahí ya tenemos el moñito para colocar aquí, miren, a un ladito de la orejita de nuestro bolsito. Entonces, para los ojos vamos a trabajar con esta lana negrito, marrón oscuro, nudo deslizado, una, dos y tres cadenitas. Vamos a cerrar acá deslizando el punto. Dos cadenas equivalen a medio punto alto y vamos a darle la vuelta. Ahí van dos, tres, cuatro. Vamos a acomodar aquí la lanita. Cuatro. Cinco, seis, siete, ocho y nueve. En realidad es lo que ocupe, ¿ya? Que se forme un circulito. Ahí está. Vamos a tejer así dos ojitos y le vamos a poner, ya saben, su puntito de luz. Entonces, para el puntito de luz, simplemente vamos a, de esta manera, pasamos la agujita de lana con el color blanco y le damos una, dos puntaditas. Ahí está. Rematamos por detrás. Escondemos la lanita. Entonces, antes de hacer la naricita, una vez que hemos dado el punto de luz, vamos a darle una vueltita más al ojo, si es que así lo necesitará, ¿ya? Yo he estado observando mi bolsito y veo que necesita una vuelta más para que el ojo sea un poco más grande. Eso depende también del tamaño del bolsito, ¿bien? Entonces voy a darle aquí una vueltita con puntos bajos. Si nos pide el tejido que hagamos dos en un mismo lugar, lo tejemos. Y si no, pues no. Bien, entonces damos así la vuelta. Y ya de ahí vamos a hacer la naricita. Bien, entonces ahí está. Y aquí me deslizo. Entonces para la nariz vamos a tejer una, dos y tres cadenas. Vamos a cerrar acá deslizando el punto. Una, dos cadenas equivalen a medio punto alto. Voy a tejer ahí dos medios puntos altos, tres medios puntos altos. Y ahora voy a tejer un punto bajo, dos puntos bajos, y vamos a volver a tejer un medio punto alto, dos medios puntos altos, tres medios puntos altos, un punto bajo y un punto bajo. Y aquí donde empezamos vamos a cerrar deslizando. De esta manera nos va a quedar así ovaladita la naricita o la boquita. Vamos a cerrar, escondemos la lana. Entonces, miren, vamos a coser cada una de las piezas. El lacito aquí desatado, miren, aquí tenemos el botón pompón, va a ir hacia atrás, ya saben. Vamos a coser primero el moñito, luego vamos a coser el centro amarillito y luego los ojitos. Bien, entonces con puntaditas y aguja de lana vamos a coser. Ahí está. No vamos a agarrar doble, no vayan a agarrar doble a la altura del moñito, es así separadito. Entonces vamos a tomar así el bolsito y vamos a calcular el centro. Si desean también pueden doblar. Miren, este es el fondo, lo estoy aplanando para que puedan, ¿no?, apreciar como las orejitas. Aquí este es el centro
Y es aquí donde vamos a poner centro con centro. Ahí. Y vamos a coser la naricita. Bien, calculamos también dónde van a ir los ojitos. ¿Ven? Ahí está. Y con puntaditas lo vamos a coser. No vayan a tomar todo junto, ¿bien? O sea, solamente tomando la primera parte del bolso, no lo vayan a coser doble y lo cierran el bolsito. ¿Bien? Así. Con puntaditas, tomando la hebrita de atrás. De esta manera. Vamos a coser la naricita y lo mismo vamos a hacer con los ojitos. Entonces, ahora vamos a hacer los bigotitos. Recuerden que todo esto lo van a trabajar así, con el bolsito abierto. No vayan a unir las dos piezas. Bien, entonces vamos a hacer el bigotito de esta manera. Vamos a colocar aquí, calculando el espacio. Acá va a ir un bigotito. Vamos a hacer ahí el segundo bigotito más grande, ahí, un poquito más largo, y el tercer bigotito. Vamos a ver, ya, aquí. Entonces, ahí. Ya tenemos los tres bigotitos. Vamos a rematar y cortar. Y vamos a trabajar igual los bigotitos hacia el otro lado del bolsito. Entonces, ya tenemos listos los bigotitos. Y ahora vamos a tejer el asa del bolso. Vamos a tomar aquí, a la altura de donde está la oreja. Y vamos aquí a tejer. Ahí. Las cadenitas, una, dos, toda la altura, todo el largo que querramos darle a la cita, ¿bien? Entonces, una vez que ya tengo aquí las cadenitas, yo he puesto 54 para hacer un bolso de mano. Vamos a pasar aquí y acá podemos tejer medios puntos altos, como ustedes prefieran. Yo voy a tejer así uno en cada cadenita. Como ven aquí, ya tenemos nuestro hermoso bolso de Hello Kitty terminado. Miren ustedes qué hermoso ha quedado. Recuerden que ustedes lo pueden elaborar fácilmente en muy, pero muy poco tiempo. En una tarde, ustedes ya tienen listo este precioso bolso para hacer un lindo regalo. El bolso tiene una medida de aproximadamente 20 centímetros de largo y unos 12 o 13 centímetros de altura. Entonces espero que se animen a hacerlo. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos. Suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta. No se olviden que en Taller Manual Perú tenemos más de 1000 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar fácilmente para hacer todo tipo de tejido a crochet. Tenemos también manualidades navideñas, tejido a dos agujas y una gran variedad de proyectos que ustedes pueden ver en nuestro canal. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.